Reciban un cordial saludo de parte del magíster Vicente Ramón Parra Contreras y su equipo. Hoy tenemos el video clases número 4 del curso de vectores que estamos llevando a cabo. Los invitamos al video clases número 5, está muy interesante. Hoy trataremos el tema multiplicación de un vector por un escalar. ¿Qué es un vector? Recuerden, es un vector es una letra minúscula o mayúscula que lleva una flechita en la parte superior y que a veces está tiene componentes o tiene puntos que hacen un conjunto en el vector. Aquí tenemos un vector, este vector está escrito por componentes. Vean, tenemos el vector, puede ser una letra minúscula o mayúscula de la A a la Z y lleva como sombrerito esta flechita, ¿verdad? Y este vector está escrito por componentes. Tenemos la componente 3 en X y la componente 2 en Y. Este vector lo vamos a multiplicar por un escalar. En este caso, un escalar es un número que puede ser positivo o negativo, que puede ser 2, 4, 5, cualquier número, entonces tenemos un escalar. Vamos a multiplicar ese vector que está en la parte superior por este escalar, ¿ok? Entonces, multiplicamos el escalar por el vector A. Y hacemos caso a esa formulita. Igual, 2, que es el escalar, por el vector A que tiene las componentes 3,2. ¿Qué vamos aquí? ¿Cómo vamos a proceder? Miren, este escalar 2 lo vamos a multiplicar por esta componente 3 de X y esta componente 2 en Y. Ok, vamos a hacer esa operación. Muy bien, ok. Entonces multiplicamos 2 por 3, 6, y 2 por 2, 4. Ahí tenemos el vector 2A. Recuerden que siempre que multipliquemos un escalar por un vector, su resultado va a ser otro vector. Siempre que multipliquemos un escalar por un vector, recuerden que este puntito significa por un vector, su resultado siempre va a ser otro vector. Continuamos. Vamos a establecer este resultado, ¿verdad?, en el plano de puntos cardinales, de tal manera que comprobemos gráficamente este ejercicio. Tenemos la axisa en X, donde establecemos los valores positivos, 1, 2, 3. Recuerden que pueden ser números pares, números de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100. Dependiendo del ejercicio o del objetivo que quieras lograr, pones las cantidades en la axisa de X. Recuerden que cuando esta flecha nos indica que estos valores en positivo en X pueden continuar hasta el infinito, considerando el infinito que no es algo que tal vez no tenga fin, sino que es algo muy extenso que lógicamente no llegamos a tan lejos con esto, con esas dimensiones. Vamos ahora a establecer los valores en Y en positivo, 1, 2, 3, 4, 5, también tiene la flechita que sigue largo hasta el infinito. Y en negativo en X, menos 1, menos 2, menos 3, y tiene su flecha que nos indica que puede continuar. Ahora, en Y en negativo no vamos a colocar valores porque no es necesario en este ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a establecer, ¿verdad?, estas componentes del vector A, 3 en X y 2 en Y, ¿verdad? Y luego este resultado, ¿verdad?, de haber multiplicado el escalar por el vector y que nos dio como resultado 6,4, ¿verdad?
lo vamos a establecer en el plano. Ahí tenemos 3 y buscamos 2. Miren, establecemos los valores de las componentes del vector A, 3 en positivo y 2 en positivo. Tanto en X como Y están en positivo. Miren. Y establecemos ahí un punto de referencia, ¿verdad? Para ahí lograr ubicar nuestro vector. ¿Cuál es el vector? ¿Es ese? El vector A. Lo mismo vamos a hacer con este resultado que obtuvimos del vector 2A, ¿verdad? Nos ubicamos en 6 en X, que es aquí, y luego 4 en Y, que es acá. Mire, y más o menos el punto viene a dar aquí. ¿Ok? Con líneas de referencia, que a veces no es necesario, sino más bien usar la imaginación. Ahí tenemos 6 y buscamos 4. Colocamos el punto que nos guía al vector y establecemos el vector. Miren, ¿qué vector es ese? El vector 2A. Como se darán cuenta, miren, en este caso los dos vectores llevan la misma dirección, ¿verdad? No el mismo sentido, porque cuando vamos al sentido es como, por ejemplo, este vector va hacia allá y este vector puede ir para acá, entonces tienen sentido contrario, ¿no? Pero en este caso tienen la misma dirección, miren. Y miden lo mismo, sino que como se multiplicó por 2, lógicamente salieron dos vectores. El vector A y el vector 2A, que nos resultó de haber hecho esta operación. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video clase tan bonito a familiares y amistades. Disculpen por la vanidad, ¿verdad? Pero sí, cada vez hacemos nuestros videos de tal manera que sean, en la estética y en el contenido científico, sean bastante notables. Continuamos en video clases Vicente Ramón. Estamos tratando el tema multiplicación de un vector por un escalar. Vamos a ver otro vector, otro ejercicio, y vamos a multiplicar por el escalar 4. Recordemos que aquí tenemos un vector, ¿verdad? Y el vector es igual a 2 metros. Recuerden que pueden ser centímetros, kilómetros, millas, ¿verdad? Si quieres irte a la Luna, a Marte, a Júpiter, bueno, usarás otras medidas más grandes, ¿no? En este caso, el pizarrón no nos da más que para usar incluso ni en metros, sino en centímetros, ¿no? Pero vamos a deducir que hablamos de metros, ¿verdad? 2 metros al oeste, 25 grados al sur, ¿verdad? Lo que vamos a operar aquí es la dirección, en este caso 2 metros. La dirección del vector, 2 metros. Lo que es las coordenadas geográficas, o los puntos cardinales, en este caso esto, no vamos a operar, sino vamos a guiarnos a través de el plano, lógicamente, de según los puntos cardinales, ¿ok? Entonces, este vector lo vamos a multiplicar por este escalar, por 4. Y aquí tenemos la fórmula, 4, que es el escalar, por el vector B, ¿verdad? Y operamos. 4 por el vector A, que, como les había dicho, lo que vamos a considerar es la dimensión o la dirección, ¿verdad? Que es 2 metros. La dimensión o dirección que es 2 metros. 4 por 2 metros. Nos hacemos, ¿verdad? El resto, lo que es las coordenadas geográficas o los puntos cardinales, siguen igual, ¿verdad? Lo vamos a operar eso en el plano. Mire, y operamos 4 por 2. Estamos aquí. 4 por 2, ¿verdad? Vienen a darnos 8 metros. El resto baja similar. Entonces, este resultado lo aplicamos en el plano cartesiano, o en el plano de puntos cardinales, como le podemos llamar. Ahí tenemos el norte, tenemos el sur, tenemos el este y el oeste. Bien, vamos a establecer este círculo o este óvalo como que se tratara de un graduador, ¿verdad? De un graduador, donde aquí el graduador con sus 90 grados de norte a oeste, con sus 90 grados de oeste a sur, con sus 90 grados de sur a este
hice unos 90 grados de este a norte, ¿verdad? Aquí vamos a usar este círculo como graduador. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Mire, vamos a encontrar lo que es, establecemos los valores, mire, de 10 en 10 como un graduador, y lo que vamos a encontrar es esta medida, esta dirección, ¿verdad? Que es 2 metros, 25 grados, mejor dicho. Lo que vamos, ¿de qué? De oeste a sur. De oeste, mire, hemos considerado los valores desde oeste a sur. Tenemos 10, 20. Podríamos escribir los valores de 10 en 10 hasta llegar a 90, ¿verdad? Y lograr aquí completar lo que es la regla, ¿verdad? Pero sin embargo, el graduador, pero sin embargo, solamente hasta el 30, porque lo que queremos es 25 grados. Y 25 grados viene a dar aquí entre 20 y 30. Entonces, ponemos ahí como una referencia, una rayita, y establecemos el vector, ¿verdad? ¿Cuál es el vector? 2 metros, mire, 2 metros, 2 metros es el vector. El vector B que mide 2 metros. En este caso, de 25 grados, porque estamos hablando de 25 grados, mire, 25 grados. Indicando que la flechita, que hay una flechita que se dirige acá, de oeste a sur, ¿ok? Lo mismo vamos a hacer con el siguiente resultado que obtuvimos. En este caso, mire, obtuvimos el resultado de 8 metros. ¿Mire? Como usamos la misma dirección, ¿verdad? No va a haber ninguna variación, sino que el siguiente vector de 8 metros va a comenzar desde aquí hasta que cumpla 8 metros, hasta acá, y siguiendo los 25 grados, ¿ok? Entonces, establecemos el siguiente vector, y ese es el vector 4B. Mire, el vector 4B que operamos. En este caso, este vector. Mire. ¿Ok? Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, compartir este video y suscribirte. Comparte este video a familiares y amistades. Te agradeceremos mucho esa actitud tan bonita. Ahora lo más importante, la práctica del tema. Vamos a ver cuál es la práctica del tema. Miren, ahí tenemos un vector, dos vectores, tres vectores. Cada vector tiene su fórmula para operarla, ¿verdad? Cada vector tiene su fórmula para operarla. Ahí te dejo, ¿verdad? El plano para que lo uses. Si tienes una escuadra, un graduador, ¿verdad? O un transportador, lo usas aquí, ¿verdad? Y vas colocando los grados. Recuerda, señorita, señor estudiante, darnos like, compartir y suscribirte. Disculpa que te lo diga, te insiste en ese aspecto porque necesitamos de tu apoyo para continuar este proyecto y seguir editando estos bonitos videos clases que no solamente servirán para ti, sino para toda la comunidad estudiantil y, por qué no decir, a todas esas personas que les gusta la matemática, no solamente de nuestro país donde te encuentras, sino de cualquier otra parte. Nos vemos la próxima clase. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, compartir este video y suscribirte. Te recomendamos los videos clases que están en pantalla y que tengas un exitoso día de 24 horas. Nos vemos la próxima clase.